estamos realizando una peregrinación de Benjamines a la Virgen Niña, porque nuestro jardín pertenece al Instituto Inmaculada Concepción de las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas. Entonces, en honor a ella, porque nuestro jardín lleva su nombre, hacemos la bicicleteada en la Plaza Capitán de los Andes de la ciudad de Villanueva, porque nuestra escuela está a media cuadra sobre la calle Marco Juárez. Con una gran respuesta de los papás y de los chicos, estamos honrando a nuestra mamá del cielo. Bien, ¿esta es la primera vez que realizan esta actividad o no? Ya no. La hemos realizado varias veces, otras veces hemos participado en la que realiza la catedral esta tarde, pero nuestra identificación va directamente acá, en nuestro lugar, que es la ciudad de Villanueva, y esa es la Virgen que hoy la llevamos en la peregrinación, la que está en nuestra capilla. Entonces es la que ellos ven, dibujan, le rezamos todo el año. Por ese motivo, este año nos quedamos acá en nuestra ciudad a honrarla. ¿Cuántos niños tienen en el jardín? En el jardín son 110 niños en 4 salas, 2 de 5 y 2 de 4. 2 de 4 a la mañana, 2 de 5 a la tarde. ¿Están todos más los padres? ¿Soy una multitud? Están los padres también, porque la peregrinación es para los padres, para los docentes y para las familias, que son los que los comienzan a conducir en esta escuela que ellos eligieron, que es una escuela católica.